¡Mañana a la misma hora! Big D, ¿has pegado a otro niño de 10 años? Al menos yo no lloro en sueños. ¡No mates a Cedric! ¿De qué estás hablando? ¿Qué haces? No hago nada. ¡Oh, no! ¡Haz que pare! ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! ¿Un peligro para la comunidad de magos? Fue en defensa propia. Oh, ¡hola, Harry! Veo que los otros miembros de la Orden te han traído sano y salvo. En cuanto hizo su equipaje. ¡Hasta luego, Harry! Sí, gracias, Tonks. Bienvenido al número 12 de Grimmauld Place, el cuartel general de la Orden del Fénix. ¿La Orden del qué? Es una sociedad secreta. De los que lucharon contra Voldemort la última vez. Te enseñaré todo esto. ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Vosotros sí que os habréis divertido en el cuartel general de la Orden. No tanto. Mamá nos ha tenido casi todo el tiempo limpiando. A la señora Weasley le encanta la limpieza. ¿Me echas una mano? Tengo que poner todo pegado a la pared para que mamá pueda limpiar el suelo. Tranquilo, Harry. No estás en casa de los Dursley. Puedes emplear la magia. Yo recomiendo usar Axio y de pulso. Muy útil, pero yo aún no sé esos hechizos. Tú imítame. Practiquemos primero Axio. Te haré una demostración con esa silla. En primer lugar, se apunta a la silla. Luego se mueve la varita así. Y luego se dice Axio. 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 Eso es. Hazlo otra vez. Así tan bien como tu padre. Enséñaselo a Ginny una vez más. ¡Axio! Así ahorraremos tiempo. Puede que incluso acabe antes del té. Axio sirve para acercar objetos y de pulso para alejarlos. Solo hay que apuntar, mover la varita así y decir ¡de pulso! ¡De pulso! ¡De pulso! ¡Eso es! ¡Qué placer usar algo de magia para variar! ¡De pulso! Entonces, ¿tenemos que moverlo todo desde aquí hasta allí? ¡Eso es! Gracias. A ver si así mamá deja de quejarse 5 minutos. ¿Has visto a Ron o a Hermione? Mamá nos ha puesto tareas a todos. Estarán por ahí. Vamos a buscarlos. Adiós, Ginny. ¿Qué tal el verano? Seguro que tu verano ha sido mejor que el mío, en casa de los Dursley. Dumbledore nos hizo jurar que no te escribiríamos. Creía que era lo mejor.
Se enfadó mucho cuando se enteró de lo de los dementores. Si no hubiera estado con los Dursley, tal vez no hubiera pasado nada. ¿Molly también te ha asignado tareas a ti, Hermione? Estoy arreglando esto. Te echaremos una mano. Aquí hace falta reparo. Mira, obsérvame. Apunta algo que esté roto. Luego mueve la varita así y di... ¡Reparo! 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 Genial. Arreglemos otra cosa. Bien. Este lugar pronto tendrá otro aspecto. ¡Excelente! Vamos, Hermión. Hagamos una buena limpieza general. A ver si así Molly deja de fruncir el ceño al hablarme. Deja que te ayude con eso. Te echaré una mano. Este sitio es un caos, la verdad. Tal vez si Creature tuviera ayuda. Creature no permitiría que otro elfo doméstico mancillara la casa de su ama. ¿Quién es Creature? Un elfo doméstico repugnante. Tus otros amigos querrán verte. Vamos a buscarlos. ¿Qué pasó con esos dementores? Creía que estaría seguro entre Muggles. Suerte que Lupin te enseñó a usar el Patronus. Sí, yo y mi suerte. Suerte que me van a expulsar de Hogwarts por impedir que un dementor me besara. Estaréis de vuelta en Hogwarts muy pronto. Con lo que estoy tardando con el equipaje, no lo creo. Te echaremos una mano. Wingardium Leviosa, eleva objetos. Observa. Apunta a la ropa con la varita y muévela así. Wingardium Leviosa. Ahora que está en el aire, se puede mover así. Para dejar la ropa en el baúl, basta con romper el hechizo. ¡Wingardium Leviosa! ¡Eso es! ¡Vamos a acabar enseguida! ¡Genial! ¡Sigue practicando! ¡Muy bien! ¡Ya lo tienes! ¡Venga, recojamos todo lo demás! Gracias. No sé cómo se puede desordenar todo tanto. Wingardium Leviosa. Muy útil para mover cosas. Y para guardar las distancias con los calcetines de Ron. Hermione se ha documentado. Dice que no pueden expulsarte. ¿Sí? ¿Pero qué hacían allí los dementores? Muy buena pregunta. Tengo que ir a una reunión de la orden. Tú quédate y charla con tus amigos, Harry. ¿Será una reunión importante? Busquemos a los otros. Buenas tardes. Todos le esperan, es por aquí. ¡Es Dumbledore! ¿Estás pensando lo que yo? Podemos usar la capa de invisibilidad. Pero aún así, cada vez es más difícil vigilar. Ya sabes lo importante que es para Voldemort. Debemos hallar el modo... ¿Qué puedes oír? Voldemort quiere alguna clase de arma. Quizás sea algo capaz de matar a mucha gente. ¡Shh! La reunión ha acabado. Rápido, a la cama antes de que mamá nos pille. Que la tengan los nuestros, sea lo que sea. Sí. Casi. Ya casi. ¡Estamos, Harry! ¿Sala 10? ¿Todo el Wissengamot? ¿Por un caso de magia en menores de edad? ¡Orden! ¡Orden! ¿Los que estén a favor de condenarlo?
También damos la bienvenida a la nueva responsable de defensa contra las artes oscuras, la profesora Dolores Umbridge. Sí. Gracias, señor director. El ministro de magia siempre ha considerado de vital importancia la educación. Hay que poner freno al progreso por el progreso. Es la amiga de Fudge. Estaba en la vista. Entre lo viejo y lo nuevo. Muy esclarecedor. Debemos conservar. Era todo paja. Había cosas importantes entre la paja. Recordar las prácticas que deban prohibirse. Gracias, profesora Umbridge. A usted y a los nuevos, bienvenidos a Hogwarts. Oye, Ron, enhorabuena por lo de ser prefecto. Nunca pensé que lo sería yo. Creía que lo serías tú. No, yo he causado demasiados problemas. Sí, eso será. Venga, vayamos a la sala común. No puedo creer que Potter siga apareciendo por aquí. Ve a jugar con algún sangre sucio. ¡Hola, Harry! ¿Os habéis fijado en que Hagrid no está? Estará haciendo algo para la orden. Habla más bajo. Calla, George, que nos puede quitar puntos. En fin, como no te des prisa, vas a sufrir el mal humor de Hermión. ¿Y qué podemos hacer? No es muy listo, ¿verdad? Juro solemnemente que no es muy listo. ¡Oh, sí! El mapa del merodeador. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Será mejor que subas. Ya sabes cómo se pone Hermione si llegáis tarde. ¿Has visto lo estresados que están todos los profesores? ¿Crees que será por la profesora Umbridge? Hola, Harry. Hola, Cho. Bueno, solo quería saludarte. ¿Has pasado un buen verano? O sea, aparte de la vista y de que casi te expulsaran. ¿Eso es una insignia de los tornados? No serás admiradora suya. Pues sí, y ya nos veremos, Harry. La gente empezó a pasarse a los tornados cuando ganaron la liga. Vamos a la sala común. No conviene hacer esperar a Hermione. ¿Santo y seña? No lo sé, ¿y tú? Creía que tú lo sabías. ¿No os lo dicen antes a los prefectos? Sí, tenía algo que ver con... ya sabes, con... yo qué sé, nos dijeron demasiadas cosas. Genial, ¿y ahora cómo entramos? O santo y seña, o nada. Sí, ya. Venga, vamos a buscar a alguien de Gryffindor para preguntárselo. Hola. ¿Te sabes el santo y seña de la sala común? Mimbulus Mimbletonia. Bien, prueba del prefecto superada. Ahora vete, Peque. ¡Santo y seña! Mimbulus Mimbletonia. ¡Correcto! ¿Dónde habéis estado? Echa un vistazo al tablón de anuncios. ¡De pulso! Oh, ¿has hecho algún descubrimiento, Harry? ¡Myrtle! Bueno, he encontrado algo. Pues eso es un descubrimiento tonto. Hay cosas que descubrir por todo Hogwarts. Deberías buscarlas. Con nuestra suerte encontraremos otra cámara de los secretos. Pero esta vez llena de arañas. ¡Arañas no!
cosas especiales. Cosas que la mayoría de la gente nunca ve. ¿Quieres decir que hay otra cámara? No es una cámara. Es una sala. Di con ella cuando me escondía en las cañerías. Cuando alguien hace un descubrimiento, aparecen cosas en la sala. Cosas secretas y especiales. Vale, ¿y dónde está esa sala de las recompensas? ¡Oh, claro! Preguntemos a Myrtle. ¡Myrtle nos lo dirá todo! Pues es un secreto. Tendréis que averiguarlo solitos. Y me acusaron de beberme todo el licor de chocolate. ¡Qué insolencia! Increíble, ¿verdad? Sí. No puedo creer que tengamos 2 horas de pociones el lunes. Hay que buscar a Neville. Seguro que aún no ha mirado el horario y nos toca defensa contra las artes oscuras con la profesora Umbridge. Tal vez sea el momento de consultar el mapa. ¡Qué tranquilo! Estaba todo en vacaciones. No había ataques, lesiones ni desapariciones. ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! ¡Ah! Oh, ¿ya la habéis encontrado? ¿El qué? La sala que os dije, tontos. Está justo detrás de este retrato. ¡Ah, oh, por favor! ¡Por el poder de los hechizos, hechizantes! ¿Qué quieres? Porque no eres ningún regalo para la vista. Quiero ir a la sala de las recompensas. Y si yo concediera deseos, viviría en una lámpara. Por favor, ve a molestar a otro. ¿Necesito santo y seña para entrar? ¿No me has oído? ¡Que te largues! Bueno, podríamos irnos. O podríamos quedarnos hasta que Myrtle vuelva. A Myrtle le gusta Harry. Seguro que si él se lo pide, se queda por aquí todo el tiempo. ¿Qué? Así que o entramos o Harry le pide a Myrtle que se quede aquí. Para siempre. Querida, tienes una vena vengativa digna de admiración. Entrad y decidle a ese espectro llorica que ni se me acerque. Eres mi cruz. Tus descubrimientos hacen que me duela el brazo. Hola, Harry. Te estaba esperando. Has encontrado muchas cosas especiales, ¿no? Nadie es tan rápido encontrando cosas como tú. Espero que sigas así para llenar nuestra sala especial. Y no se lo contaré a nadie más, Harry. Será nuestro secreto. Hay muchas cosas interesantes. Me pregunto qué más aparecerá aquí. Estudiantes, estudiantes, estudiantes. Eres mi cruz. Tus descubrimientos hacen que me duela el brazo. Ya está bien.
muchas cosas nuevas en nuestra sala secreta, Harry. ¿Sales hoy en El Profeta, Potter? ¿Por qué son tan mezquinos? Hola. ¿Qué pasa? ¿Vienes al Quidditch? Me encantaría, pero estoy liada. ¿Todo bien, Harry? Hola. ¿Quieres venir? No puedo escuchar. ¡Wingardium Leviosa! No me apuntes con la varita. Parece que está en apuros. Apúntales con tu varita. ¿Vienes a salvar a tu amigo, Potter? Os lo advierto. Se lo diré a mi padre. Gracias. Intenté que dejaran de meterse con unos de primero y acabaron tomándola conmigo. Al menos lo intentaste, Neville. ¿Eso no iba contra las normas, Hermione? Será mejor ir a defensa contra las artes oscuras. Vamos a defensa contra las artes oscuras, Harry. ¡Guardad las varitas! Título indispensable de magia ordinaria. T-I-M-O-S. Estudiad mucho y obtendréis vuestra recompensa. De lo contrario, las consecuencias pueden ser serias. Aquí no dice nada sobre la práctica de los hechizos defensivos. ¿Su práctica? No imagino por qué necesitaríais recurrir a ese tipo de hechizos. Oh, pues no sé. Quizá porque Lord Voldemort ha vuelto. ¿Eso? ¿Es mentira? ¡No es mentira! ¡Yo lo vi! ¡Luché contra él! ¡Castigado, señor Potter! Esta noche, en mi despacho. Ahora, leed todos el capítulo 1. Conceptos elementales. Bueno, ha sido divertido. Es increíble que no nos deje practicar hechizos en el año de los T-I-M-O-S. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿No que una profesora me llame mentiroso? Podríamos hablar con Fred y George. Ellos ya han hecho defensa contra las artes oscuras de quinto. Esos dos solo saben hacer trucos, no magia de verdad. Aún así, no tenemos nada que perder, ¿no? Venga, vamos a buscarlos. ¡Wingardium Leviosa!
Hola. ¿Cómo va eso? Hola. Aritmancia. Vamos, Harry. Busquemos a Fred y George. ¡Imbécil! ¡Embrujémosles! Voy a la lechucería a enviar una carta. ¿Vienes? Sí, estaría bien. He olvidado dónde he puesto mi recordadora. ¿Alguien la ha visto? ¿Quieres practicar adivinación contigo? Te ayudo. ¿Cómo estáis? ¡Axios! Estoy harto de tantos chismes. Creo que están fuera. Ahí están. Hola, prefectos. ¿Venís a ver si estamos haciendo el gamberro? ¿Qué quieres, Harry? ¿Qué quieres preguntarnos? Es Umbridge. No quiere enseñarnos nada práctico en defensa contra las artes oscuras. Lo hemos oído. ¿Y quieres nuestra ayuda? ¿Tú qué opinas, George? Que con estos cenutrios habrá que empezar por lo básico. ¡Sacad las varitas! Bien, el mejor oponente es... el que no tiene varita. ¿Una demostración, George? Será un placer, Fred. Prestad atención. ¡Expelliarmus! Ejemplar, George. Nadie diría que te dormías en clase. A ver qué tal te sale, Harry. ¡Expelliarmus! ¡Bien! Ahora intenta enseñar a esos dos. ¡Ay! Muy bien. Hasta has logrado que lo haga Ron. Piérdete. Bueno, el Expelliarmus no está mal. Pero para borrarles la sonrisa de la cara a los de Slytherin... lo mejor es un buen desmayo. Fred lo demostrará. ¡Desmayo! ¡Oh! No está mal. A ver qué tal te sale, Harry. Imagínate que soy Malfoy. ¡Desmayo! ¡Bien! Ahora intenta enseñar a esos dos. ¡Desmayo! No está mal. Nada mal. Ahora, si nos disculpáis... Estamos ocupados. Tenemos sitios que visitar y gente a la que ver. Seguid practicando esos hechizos cuando tengáis ocasión. ¿Y con quién practicamos? O con cualquier Slytherin que pase. ¡Hasta luego! Harry, ¿no deberías ir a tu castigo? Te veremos cuando salgas del despacho de Umbridge. Sí, hasta luego. ¿Quieres problemas, Potter? ¡Expelliarmus!
¡No ganaréis! ¡Ahí va esto! ¡Desmayo! ¡Ahí va eso! Buenas tardes, señor Potter. ¿Sabe por qué está aquí? Sí, por decir la verdad. Yo decidiré cuál es la verdad. No debo decir mentiras. ¡Ah! ¿Qué tienes en la mano? ¿No te había hecho copiar Umbridge? Hablemos con Hermione. Sabrá cómo curarte la mano. Hermione, mira lo que le ha hecho Umbridge a Harry. Esa mujer es un monstruo. Tienes que contárselo a Dumbledore. No, no quiero darle esa satisfacción a Umbridge. Bueno, una solución de tentáculos de Marla pasteurizados y escabechados aliviaría la herida, pero he de comprobar cómo se extrae. A ver si adivino. Hay que ir a la biblioteca. Ni que fueras alérgico a los libros, Ron. ¡Eh! ¡El de abajo! Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Tras uno de los retratos del segundo piso de la gran escalera hay un pasadizo. ¿Secretos? Tengo muchos para ti, Biblioteca. ¿Por qué no hablas con este retrato? A lo mejor nos deja usar el pasadizo secreto. Hola, usted guarda un pasadizo secreto, ¿no? Vaya, vaya, una mente inquisitiva. Su deducción es correcta. Soy centinela de un pasadizo, pero solo permito el paso a las mentes despiertas. ¿Me pondrá una prueba? En efecto, deseo que me ayude en mi búsqueda del conocimiento. Ha de localizar a un Ravenclaw de primer año y averiguar de dónde venía Rowena Ravenclaw. Una tarea sencilla, pero instructiva. Paparruchas. ¿Es cierto todo lo que dicen de ti en El Profeta? No. ¡Reparo! Enseñarte nuestra sala secreta.
No tienes por qué traer a los otros si no quieres. ¡Acción! ¡De pulso! ¡Wingardium Leviosa! ¿Sabes de dónde venía Rowena Ravenclaw? Sí, claro. Rowena Ravenclaw venía de la cañada. Vale, gracias. ¡Wingardium Leviosa! El fraile gordo siempre está feliz. ¿Cuál será su secreto? Supongo que te gustaría que alguien te calmara ese dolor. ¡De pulso! ¿Potter? ¿Por qué nos calláis? ¡Reparo! ¡De pulso! ¡Wingardium Leviosa! ¿Quieres ir a ver cómo Pips lanza cosas a la gente? Me encantaría, pero estoy liada. ¿Crees
¿Crees que Potter tiene razón con lo de ser nombrado? He leído mucho sobre él y creo que no era tan malo. Luego tenemos a la profesora Sinistra, ¿no? Lo siento, tendrás que pedírselo a otro. ¡Reparo! ¡De pulso! ¡Wingardium Leviosa! ¿Detengáis? El libro que buscamos está por aquí. Ahí, ahí arriba. Ese es el libro que necesitamos. ¿Y cómo vamos a subir ahí? No recuerdo que McGonagall nos haya enseñado a convertirnos en pájaros. ¡De pulso! Bien hecho. Llevas mucho tiempo sin ir a nuestra sala secreta. Deberías... ¡Wingardium Leviosa! Se supone que esto es una biblioteca. ¿Alguien tiene una red? ¡Cuidado! ¡Se mueve otra vez! ¿Estáis bien? ¡De pulso! Pasándolo bien, ¿eh? ¡Wingardium Leviosa! Ojalá tuviera mi escoba. Este no es el libro. Es de la sección prohibida. Debe de haberse escapado. Busquemos un lugar privado para consultar el libro. ¿Qué tal el baño de Mirtle en la Llorona? ¡Perfecto! Si necesitas practicar encantamientos, puedes hablar con el profesor Flitwick. Podemos ir luego a clase.
dejas tu libro de runas? Lo siento, tendrás que pedírselo a otro. Hola. ¿Potter siempre está así de loco? Seguro que sí. Yo trabajaré en el ministerio cuando acabe. Papá tiene muchos contactos. Lástima para los que no cuentan con él. Tuviste suerte de no ir a Azkaban, Potter. Dios. No sé por qué será de la sección prohibida. Parece un libro normal sobre el uso práctico de hechizos. Pues eso es, el uso práctico. Apuesto que Umbridge lo ha puesto ahí para que no practiquemos más hechizos. Vamos, Harry, aprendámonos alguno. Vale, este está bien para empezar. ¡Incendio! Aquí dice que hay que apuntar con la varita, moverla así y pronunciar el conjuro... ¡Incendio! ¡Vaya! ¡Incendio! Muy bien, prueba con otra. ¡Genial! ¡Sigue así! ¡Incendio! Practiquémoslo con las lámparas. Venga, Harry. Las luces. Me duele la cabeza. Ah, eres tú, Harry. Dijiste que me visitarías. Hola, Myrtle. Este libro es muy útil. ¿Nos vas a obligar a devolverlo, Hermión? Los libros de la biblioteca son para cogerlos prestados, así que no hacemos nada malo. Yo lo guardaré. Volvamos a la sala común. Hay que prepararse para la excursión a Hogsmeade. ¡Sirius! ¿Qué? ¿Umbridge os causa problemas? No nos deja hacer magia. Es que Fudge cree que Dumbledore utiliza Hogwarts para crear un ejército de magos. ¡Viene alguien! Lo siento, debo marcharme. ¡Vaya! Genial. Voldemort anda suelto y Fudge se dedica a ayudarlo. ¿Qué podemos hacer? Que aprender a defendernos. Y si Umbridge no quiere enseñarnos, necesitamos a alguien que lo haga. ¿Quién querría que yo le enseñara? Defenderse en la vida real no es como en el colegio. Cuando estás a punto de que te maten o de ver morir a un amigo con tus propios ojos. Exacto, Harry. Por eso necesitamos tu ayuda. Porque para tener alguna posibilidad de vencer a Voldemort... Ya han firmado todos. ¿Me estás oyendo? Hay que encontrar a Neville. Busquemos a Neville. Neville dijo que estaría en el invernadero de herbología. Vamos a buscarlo. Hay... Rowena Ravenclaw venía de la cañada. ¡Excelente! Mi fe en la casa de Ravenclaw se mantiene.
yo diría que sus esfuerzos merecen una E de extraordinario. Puede pasar. La próxima vez, solo di éxito académico. Éxito académico. Una mente sana siempre está inquieta. Qué buen día para aprender. ¿Por qué no dejan de hacer eso? Pasándolo bien, ¿eh? ¡Acción! Se supone que esto es una biblioteca. Se supone que esto es una biblioteca. ¡Ay! ¡De pulso! ¿Estáis bien? Cerveza de mantequilla. Perdí mi botella. ¿A qué sabe? ¿Me ayudas a conseguir un poco? No, no puedo. Ahí está Neville. ¡Incendio! ¡Oh, no! La profesora se va a matar. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eso es! ¡Tápalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es ridículo! Pido una habitación con vistas y me dan esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Es uno de ellos, estoy seguro. ¡Pasa rápido! La próxima vez, di tijeretas flamígeras. Hola, Neville. Bonita planta. No sé qué ha pasado. He mezclado estiércol de dragón con fertilizantes y este lazo del diablo no deja de crecer. La profesora se va a enfadar. Te ayudaremos a solucionarlo. Gracias, Harry. Estaba usando incendio para quemar la planta, pero solo no lo lanzo lo bastante rápido. Pues veamos qué podemos hacer, cuatro. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Seguid lanzando! ¡Ya llevamos al menos la mitad! ¡Ya casi hemos llegado a la puerta! ¡Seguid! ¡Lo logramos! Hay más dentro. No lo logramos. ¡Vamos! ¿Es una mano? ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya casi está! Gracias, Harry. Pensaba que estaba acabado. De nada, Neville. ¿Te ha dicho Hermión que tengo un sitio para las reuniones del ED? Sí. ¿Dónde está? En el séptimo piso. La sala de menesteres. Sígueme. Vamos, Harry. Branquialgas. Espero no tener que volver a probarlas. Con una vez ya he tenido bastante, gracias. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa!
¡Wingardium Leviosa! ¡Fantástico! ¡Qué bonito! Sí, este lugar necesitaba airearse. ¡Wingardium Leviosa! Del diablo. Eso es lo que mató a Boat, el del ministerio. Una mandrágora. Mejor no meterse con ellas. Está en el séptimo piso. Seguidme. Es aquí. ¿Dónde? Hay que necesitarla de verdad. Piensa en cuánto nos hace falta una sala para practicar. Necesitamos darle una lección a la cara sapo. Tengo que enseñar a la gente a luchar contra Voldemort. ¿Veis? Os lo dije.